Indiscutiblemente el torneo de Colonia se convierte en uno de los torneos y de las actividades más representativas, más tradicionales en el marco de la celebración de las fiestas populares del municipio de Marinilla. Y bueno, es una fiesta. Nos llama la atención que hay muchos paisanos, muchas colonias que se han querido sumar y que están aquí participando activamente. Han traído sus ollas, su sancocho. El día domingo nos han dicho que vendrán con sus familias a compartir, a disfrutar. Llama la atención que la organización y el nivel de del campeonato de colonias es uno de los factores que caracteriza precisamente este torneo. Nos alegra y nos encanta que estén con nosotros y que sigan participando activamente en una de las actividades que en el tema del deporte suscita mayor interés y que para nosotros desde la administración municipal es uno de los asuntos en el que consideramos es fundamental. Y bueno, es de verdad un gusto y saludamos a todos los marinillos y a todas las colonias participantes activamente en nuestras 13 fiestas populares de la vaca. Hoy a mañana en estas fiestas populares, más que todo en la colonia, el torneo deportivo, pasando muy bien, feliz de estar acá. Muy bueno, el clima nos ha ayudado, que el año pasado siempre nos dio duro, este año nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Excelente nivel y mucho equipo, 8 equipos, está muy bueno, la premiación motiva, todo está muy bueno, muy organizado. Nada, yo espero todo lo vemos como muy bueno. A todo mundo le vale la pena, a los que no vinieron, pues que arrepientan de no haber venido a Marinilla, porque está muy bueno, muy sano, el pueblo está indiscutiblemente mejor que antes. Y lo que necesitamos es que todos vuelvan aquí al pueblo y nos acompañen en estos torneos deportivos. Excelente, mejores participantes, mejores equipos más competitivos, está muy parejo todo. Marinilla, muy bonito, muy cambiado, con mucho desarrollo.